todo el proceso en el Consejo Mundial de la Iglesia empezó desde 1975, cuando la Comisión de Fe y Orden del Consejo Mundial de la Iglesia empezó a tratar toda la necesidad de formar la comunidad de mujeres y hombres en la Iglesia. O sea, no podemos estar las mujeres solas. Necesitamos a los hombres con nosotros. Y tú sabes que muchas de nuestras congregaciones, la mayor parte de ellos son mujeres, no hombres. Hay congregaciones que tienen un 80% de mujeres. Entonces, ¿qué pasa con nuestros hombres? ¿Cómo incluirlos en la comunidad? As we were thinking of that, it became clear that so many times the reported cases that we had of gender-based violence, if it involved women, who were the majority who suffered, about 70% or so of the cases of violence against women were actually caused directly by men. So we said, so how do we deal with this? That's when we decided that we will focus on men. La reflexión y los talleres de masculinidad son el camino para, como te decía al principio, para atraer a nuestros compañeros a un nivel de reflexión en el que podamos hablar el mismo lenguaje. Le descubrió los pies y se acostó. A la medianoche se estremeció aquel hombre, se dio vuelta y descubrió que una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces dijo, ¿qué quieres? Ella respondió, soy Ruth, tu sierva. And then in the text of Ruth, what really I want to be very honest with you, what I don't like is that she needs to go to sleep with boss over there, against her body, near the man to save her future. I don't like that. What is important in context of Bible study is the fact that you allow the context of the reader to have dialogue with the context of the text. Al interior de la propia configuración de la iglesia todavía hay una masculinidad hegemónica evidente en muchos de los espacios de poder. Y entonces me pareció un acto osado y a la vez un acto necesario e importante, porque significa una mirada ya no desde la barrera, sino desde dentro, a las propias dinámicas de poder que se dan al interior de la propia iglesia y la configuración de la manera en que las estructuras en la iglesia funcionan. En ese sentido, ya te digo que me sorprendió, pero a la vez me pareció un desafío interesante. Hoy el género es fundamental. Es una categoría social que hay que usar para todos los análisis. Y no se puede realmente hacer ningún programa si no se tiene en cuenta la categoría social de género como una categoría que nos ayuda a implementar la sociedad que queremos hacer del futuro y la iglesia que queremos hacer del futuro. O sea, la ideología patriarcal, que es más que eso, que es una ideología de dominación, el cristianismo y la teología cristiana ha ayudado en parte a sustentarlo. Yo creo que también tenemos la responsabilidad de desmontarlo. As Cubans, they made a move to counter some of that, interrogate the stereotypes, and move toward having folks look at a different way of being male, of being female. And therein lay the root of the move toward partnership instead of patriarchy being pressed down upon the people. So for me that was one of the real highlights. Cuando alguien decía que estaba hablando de género, estaba hablando de mujeres y feminidad. Si nadie se ponía a pensar ni se cuestionaba de que esa palabra que se mencionaba de equidad de género, perspectiva de género, pudiera incluir a los hombres y a las masculinidades. Si los estudios de masculinidades se han venido vinculando al desmontaje de la masculinidad hegemónica, y la masculinidad hegemónica tiene que ver con la estructura patriarcal, y la estructura patriarcal es la herencia más importante que ha tenido la familia, pues a mí me parece que es muy importante trabajar los estudios de masculinidad. Fueron los movimientos de mujeres feministas los que articularon las primeras ideas sobre las inequidades. Y justamente el tema de masculinidad es un debate que siempre estuvo en el centro de la feminista. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de patriarcado, cuando hablamos
de hegemonías, necesariamente esta temática la tenemos que relacionar con los hombres y sus masculinidades. It reopened my eyes to some of the realities of how we as women are portrayed, and it reminded me that, as I said to someone once, once I'm female and in ministry, I automatically am a feminist because I'm existing in what is once considered a man's world. Creo que es muy importante porque si nosotros estamos planteando la necesidad de cambiar toda la sociedad, por cuanto el feminismo no pretende de ninguna manera una superioridad de las mujeres sobre los hombres, sino el feminismo plantea que la sociedad se reconfigure totalmente y en todos los aspectos para dar espacio a las personas y a su realización plena, pues sin duda hay entonces que estudiar de qué manera fueron construidos los hombres. En el ámbito no solo cubano, sino caribeño, yo creo que la cultura caribeña es una cultura muy machista. Y de hecho, talleres como este pueden ayudarnos también a ser críticos sobre nuestra manera de pensar y nuestra manera de formarnos. Parece que a nivel social ser padre responsable no tiene el mismo mérito que ser madre estoica responsable. Aunque le estemos exigiendo a los hombres que sean buenos padres, es decir, socialmente entre los hombres no está bien visto. Y también pues los estudios de masculinidad han ayudado a propiciar una paternidad diferente, ¿no? Una paternidad distante, hegemónica, que ostenta el poder sobre la familia. Todo ello va a contribuir a una familia más solidaria, más equitativa, con más igualdad de deberes y derechos al interior de la familia. Es decir, va a ayudar mucho a la construcción de un modelo de familia diferente, que es el modelo al cual nosotros aspiramos. If men were taking more of a role in children's life, an act of partnership, of balance, and it would be more than just a man existing as a father in the home, but he would be a part of the lives of the children of that home. There would be a sharing, but however, we thought that there would be a limited sharing of the softer skills in that parenting act. We also thought that maybe the father would discipline less than a mother would, because sometimes we experience a mother as an authoritarian figure, as the one that keeps us in line. The methodology, strategies, and even sometimes the exercises that we carried out, they were determined by the context, and they were like in Caribbean, we actually focused more on the different aspects of gender-based violence and the work that is being done there and how we could find good practices as examples. O sea, los talleres nos han ayudado primero a hacer el diagnóstico, saber cuáles son las necesidades, porque no podemos ir con un programa ya hecho a ninguna parte. Hay que empezar a analizar las necesidades de cada grupo, y las necesidades de cada grupo son diferentes. No es lo mismo una comunidad rural que una comunidad urbana o una comunidad suburbana. De manera que la cuestión del diagnóstico de qué necesita la comunidad es fundamental para nosotros, para nuestra tarea. Como mismo pasó, sobre todo en el primer momento, con las feministas, ayudar a deconstruir esa forma tradicional, esa forma, diríamos, en que la costumbre, los valores, los propios juicios en que la sociedad se ha ido conformando, se conformó la masculinidad, cómo ese poder se ejerce, cuáles son los espacios en que ese poder se reproduce y también, ¿por qué no?, cuáles son los espacios que ese poder y que esa forma de reproducirse poder es propia también a los hombres, de esta posibilidad que estamos hablando de una humanidad y una conformación de seres humanos sexuados mucho más libres, más independientes y más plenos. O sea que yo no creo que es posible pensar en una mujer nueva y en una sociedad nueva si no se estudia también la manera en que el hombre tiene que cambiar. Men don't cry, so their eyes are very small. Men don't share feelings. So if you look back on the picture, you see a dot by the chest, and that was the heart. You all didn't even see it. Okay.
war leader, so we put a cap to show capitán. Men are providers and there's a wallet. Men are liable to physical and psychological violence, the knife. They don't show or they're afraid of pain. Men are handy, so you saw the spanner in the background. Men are virile, they're more interested in sex. Creo que los estudios masculinidades, que son inclusivos, no excluyen para nada a las mujeres y las feminidades, es esa otra mitad de los estudios de género que en un momento determinado, ¿por qué no emergieron desde el principio? Porque fueron las mujeres, las investigadoras mujeres, las académicas mujeres, las activistas mujeres, las que impulsaron los estudios de género, con lo cual priorizaron el estudio de las mujeres y las feminidades dentro de estos estudios de género. Bueno, yo creo que los retos tienen que ver con la interdisciplinariedad, porque los estudios de masculinidad a veces se han visto desde una única óptica y se va avanzando hacia miradas múltiples desde la sociología, desde la psicología, desde la teología, y en la medida que se tengan abordajes más complejos se podrá de alguna manera trabajar mucho más en esta mirada de la masculinidad hegemónica. Yo creo que una de las características de este taller ha sido que hemos trabajado juntas y juntos. Hemos estado trabajando psicólogos, psicólogas, antropólogos, antropólogas, teólogos, teólogas, porque la teología no puede caminar sola. Yo creo que eso responde un poco a esta necesidad que tenemos de lo bíblico y lo teológico, pero lo bíblico y lo teológico tiene que ir hasta acompañado hoy por lo antropológico, por lo sociológico, por lo psicológico. What was really special and unique about this gathering was that in Cuba there was a complete collaboration between church and university, state, to see a change in how women are understood, stereotyped, and treated. Nuestra forma de entender el quehacer teológico es relacionado directamente con las ciencias sociales. No se puede hacer teología sin vincularnos al quehacer de esta ciencia. Es como decía un teólogo famoso del siglo pasado, el cristiano tiene que tener la Biblia en una mano y el periódico en la otra. Es decir, toda su reflexión teológica tiene que ser a partir de la realidad que vive. Y por lo tanto, en nuestra concepción de la formación teológica, creemos que el vínculo con las ciencias sociales es fundamental. Venimos de la nada, vinimos de un proceso de apropiación, de reflexión, de estudio. Ellos tampoco podemos pretender que vengan de la nada, ellos tienen que incorporarse a partir de una reflexión sólida. Y me parece que por eso están, es el camino para mí. Bueno, se dice que uno de los problemas tal vez de las construcciones de la masculinidad hegemónica tradicional es precisamente que se expropia a los hombres de la expresión de su sensibilidad, de los sentimientos, de todo lo que tiene que ver con el mundo afectivo, con el mundo de los afectos, etcétera, ¿no? Y que por esa razón los hombres incluso pagan un precio muy alto, tanto en su salud física como en su salud emocional, y que esto trae un impacto tremendo entonces en la familia. La masculinidad tiene un componente muy importante dentro de la espiritualidad, porque yo lo veo también en lo personal, te lo digo a partir de mí mismo. Cuando empecé a trabajar temas de masculinidad, en un principio uno está hablando de los otros, pero de momento un día te descubres que estás hablando de ti mismo, de las ambigüedades de una persona que va a hablar en un entorno público sobre violencia, y de momento descubre que en su propio entorno él es violento. Y te diría que es decir que te empiezas a reflexionar de que hay algo de esa parte tuya, de tu espíritu, que está mal.
Es decir, y que para poder ser coherente y poder llegar al otro día y hablar y convencer y reflexionar, ese yo tuyo tiene que cambiar. Y eso está relacionado con tu espíritu. Una masculinidad diferente, más cercana a la recuperación de las emociones, de otras formas de construir las relaciones interpersonales. Es decir, que a mí me parece que la espiritualidad va a ser, los estudios de masculinidad va a ser un rescate de la espiritualidad. Yo te diría que quizás yo hoy no soy la persona que soñé ser, pero me parezco un poquito más. Porque es decir, me he quitado exigencias, violencia, ambigüedades que en el pasado tenía porque formo parte de esa cultura patriarcal, hegemónica, masculina. From the beginning, we clearly indicated and over again emphasized that gender is not about women. It's about the relationship of men and women. And the Caribbean context also is a context where still the focus on community is important. And so community is both men and women. And so bringing men and women together and separate was very important, especially because of the focus on gender-based violence. Mm-hmm. And we found that that was really very enriching. De manera que el camino es una jornada ecuménica de solidaridad, de amor y de práctica continua del Evangelio, pero práctica continua de el vivir en armonía los unos con los otros, de distintas religiones, de distintas denominaciones, de distintas confesiones y de distintos contextos sociales. O sea que tengo mucha esperanza en el futuro. Yo creo que esa esperanza en el futuro, esa semilla fue sembrada en este taller y va a seguir caminando hacia el futuro.